아멘. Y nosotros, si pensamos juntos en 10 mandamientos, desde hoy yo explico sobre el cuarto mandamiento. Por varios sermones yo explicaré con este tema. Este mensaje fue predicado por el pastor principal en 2009. Con este sermón del pastor principal yo preparé. Si oímos el día del reposo, y nosotros podemos recordar los judíos, porque los judíos guardan perfectamente el día del reposo. Entonces, ¿cuánto bien los judíos guardaban el día del reposo? Por eso a veces en la Biblia los judíos no podían guardar el día de reposo y fueron destruidos una vez, muchas veces, pero viviendo en Babilonia como cautivos, ellos se dieron cuenta de sus pecados anteriores, por lo que se arrepintieron. Eso luego, y los judíos querían guardar el día de reposo. Así ellos hicieron un movimiento para guardar las palabras de Dios Padre. Entonces, cuánto bien. Y los judíos guardaban el día de reposo por completo. Hay algunas anécdotas históricas que eso quiero presentar ahora y algunos ejemplos. Cuánto bien ellos guardaban el día del reposo. Para judíos, el día del reposo era más importante que la vida. Por ejemplo, y 170 años antes de Cristo, los judíos vivieron bajo el control del gobierno griego. Aquel momento el emperador del imperio griego era Antíoco IV. Él era muy fuerte y persiguió mucho a los judíos. Entonces, ¿por qué él persiguió a los judíos? Porque este emperador Antíoco IV era seguidor de la cultura griega, por lo que él quiere cubrir con cultura griega todas las colonias. Eso, es decir, él era evangelizador de cultura griega. Eso quería cubrir todo el mundo con cultura griega. Pero para él, los judíos eran muy malos, porque los judíos no amaban la cultura griega. Eso, y este emperador forzaba mucho a la cultura griega. Eso persiguió mucho a los judíos. Mientras tanto, y prohibió la circuncisión de los judíos. Los judíos hicieron la circuncisión desde Abraham. Eso desde el nacimiento, 8 días después del nacimiento, ellos siempre hacían circuncisión. Para ellos, y circuncisión es muy importante, pero este emperador de Grecia prohibió. Eso si hubiera hecho, si hacía circuncisión, entonces mataba a su hijo. Eso por causa de esto, y los judíos querían prohibir muy rigurosamente la circuncisión. También sobre el día de reposo también. Prohibió el día de reposo. Además, los judíos no querían comer algunos alimentos aborrecibles prohibidos por la ley de Moisés, por ejemplo, la carne de cerdo. Pero este Antíoco forzaba a los judíos a comer esta carne de cerdo. Además, y puso un altar dentro del santuario, el templo de Israel, un altar para su dios Zeus. Eso para evitar esa persecución. Los buenos judíos escaparon de Jerusalén y vivieron dentro de monte y desierto, es decir, para guardar su fe, y vivía separándose de la ciudad. Eso, y los antiguos querían arrestar a esos buenos judíos para matarlos. Pero la tropa de búsqueda para buscar a estos judíos escondidos y hacía la búsqueda en el día del reposo. Es decir, voluntariamente eligieron
para buscar a ellos, para atacar a los judíos, porque los judíos no querían, no podían luchar en día de reposo. Es decir, ellos eligieron la muerte sin luchar. Y entre los evangelios apócrifos, y primera Macabeos capítulo 2 dice, y los enemigos atacaron el día del reposo, por lo que los judíos eligieron la muerte. Es decir, para los judíos, el día del reposo es más importante que la vida. Y 100 años después, y 63 años después, antes de Cristo, y un general romano, Pompeyo, atacó a Jerusalén y conquistó. Desde aquel momento, y Israel estaba bajo el imperio romano. Este general Pompeyo atacó Jerusalén en el día de reposo, porque él también sabía que los israelitas no podrían luchar en el día de reposo, por lo que los judíos no podían luchar aquel día y fue conquistado. Es decir, para los judíos, el día de reposo es más importante que la vida. Así. Entonces, ¿cómo está hoy en día? Y alivió un poquito, por lo que el reino, el gobierno de Israel cambió un poquito, por lo que en el campo de guerra ellos pueden luchar en el día de reposo. Es decir, alivió un poquito la ley de Moisés. A pesar de eso, todavía, y los judíos, si viajamos por Israel, entonces nos impactaremos mucho el día del reposo, porque desde puesta del sol y del viernes no habrá más gente en la calle, ni coche. Pero después de la puesta del sol del sábado y saldrá mucha gente a la calle otra vez, los coches también. Es decir, todavía el Israel y está guardando perfectamente, están tratando de guardar el día del pozo más perfectamente. Entonces, ahora tendremos una pregunta. ¿Por qué los israelitas guardan el día del pozo? Porque para ellos el día de reposo es más importante que la vida. La respuesta está en Números capítulo 15, versículo 32 al 36. Usted ya sabe la situación cuando escribía la Biblia Número. ¿A qué momento israelitas salieron de Egipto después de 10 plagas en Egipto? Y en aquel momento los primeros hijos de Egipto se murieron gracias a la sangre de cordero. Y israelitas podían sobrevivir. Y luego ellos guardaban la Pascua y salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Eso, en Éxodo capítulo 20 recibieron el pacto y 10 mandamientos. Y luego llegaron hasta el libro Números. El libro Número escribe sobre el proceso de cruzar hasta Canaán. Mientras tanto, hay una escritura en 15, versículo 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña y lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. Es decir, un hombre salió al campo para coger unas leñas en el día de reposo. ¿A qué momento ya tenía un mandamiento de guardar el día de reposo? Eso los israelitas arrestaron y llevaron a Moisés. Eso Moisés encarceló a él. Pero a qué momento no sabía cómo debería hacer a estos pecadores. Y eso preguntó a Jehová Dios. Y Jehová Dios dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Parece demasiado horrible, ¿no es así? Que nosotros podremos pensar así,
Pero si usted puede oír este mensaje porque Dios Padre dio el día de reposo, entonces podré entender el corazón de Dios. Eso profeta parece muy horrible, porque toda la congregación y sacó este hombro y apedró y mataron. Eso obedeció según el mando de Dios. Es decir, para israelitas, violar el día de reposo es la muerte. Eso. Por causa de esa experiencia, los israelitas guardaban el día de reposo más por completo. Entonces, ¿desde cuándo apareció el día de reposo en la historia del ser humano? El día de reposo es un día para descansar dentro del Señor. Pero el día de reposo está escrito primeramente en la Biblia Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, y en capítulo 1 de Génesis, y después de acabar la creación por seis días, y sea la luz, y había la luz, eso llegó hasta sexto día. Eso en sexto día creó primer hombre Adán. Eso cuando leemos la Biblia, Génesis, y eso, primer día creó, y hasta sexto día, y era tan bonito a la vista de Dios. Y luego, el séptimo día reposó Dios. Cuando hacía la creación por seis días, no estaba en el cuarto cielo, sino también vino el primer cielo, es decir, a la tierra por sí mismo, y creó la tierra. Y después de terminar y la creación por seis días, no volvió al cuarto cielo, sino estaba un día más en la tierra y para reposar. Y sobre esto, Pastor Principal ya predicó en el estudio de Génesis. ¿Por qué Dios Padre estaba un día más, en el séptimo día de la creación, en esta tierra? ¿Por qué no volvió al cielo otra vez? ¿Qué tipo de corazón tenía Dios Padre? Y Pastor Francisco nos explicó sobre ese corazón. Primero, y Dios Padre veía y la creación de seis días y estaba tan contento y alegre. ¿Por qué estaba tan alegre Dios? Porque Dios Padre tenía un plan de hacer un cultivo de la humanidad, eso, y se separó en Dios la Trinidad y dividió varios cielos y creó las varias organizaciones de cielos y también y creó a primer hombre Adán y Eva. Es decir, y empezó a hacer el cultivo de la humanidad, es decir, una preparación. La creación por seis días es una preparación para el cultivo de la humanidad, por lo que Dios Padre tan está contento, porque tenía una esperanza de conseguir hijos verdaderos. Es mirando todo el universo y la tierra, y Dios Padre y reía mucho, y eso, esta risa, y vibraba todo el universo. Al oír esa risa, y los ángeles y los ejércitos celestiales también cantaron y alabaron a Dios Padre. Es decir, fue el día muy feliz. Es decir, cuando Dios Padre reposaba en esa tierra, era el día tan feliz. Es decir, el primer significado del día de reposo, es decir, reposando el séptimo día, y Dios Padre pensó sobre su providencia de cultivo de la humanidad por 6.000 años y 1.000 años y reino milenario. ¿Por qué reino milenario? Y restablecerá, renovará otra vez los cielos y la tierra en esta tierra. Es decir, la tierra volverá al primer momento, primera hermosura. Es decir, hasta la escena que Dios Padre veía en su día de reposo. Y esperando aquel momento, Dios Padre estaba tan contento y alegría. El segundo, y ¿por qué Dios Padre estaba feliz? Porque Dios Padre empezó a cultivar la humanidad porque Él tenía humanidad y divinidad, por lo que quería compartir su amor con sus hijos verdaderos.
Eso ahora, y por seis días Dios Padre creó toda la tierra, es decir, todo el ambiente para hacer el cultivo de la humanidad, por lo que estaba tan feliz. Eso pensando en cultivo de la humanidad por 6.000 años y 1.000 años de reino milenario, Dios Padre estaba contento. Además, y nuestro Dios Padre tenía una humanidad. Por ejemplo, y nosotros seres humanos también, cuando tenemos nuevos bebés y queremos dar buenas cosas. Y así, nuestro Padre Dios y también quería dar buenas cosas a nosotros. Por lo que después de acabar la creación por seis días, Dios Padre esperaba el último momento, es decir, algún día cosecharía los hijos verdaderos y llevaría a ellos al reino de los cielos. Eso, y descansando por un día en esa tierra, Dios Padre imaginaba qué tipo de felicidad tendría con los hijos verdaderos para siempre en el reino de los cielos. Eso imaginaba con qué tipo de regalos, con qué tipo de moradas daría a sus hijos verdaderos. Esperando esto, Dios Padre estaba tan feliz. Eso para estos dos, Dios Padre no volvió a hacerlo inmediatamente, sino descansaba en esa tierra por un día. Todavía en Génesis no nos enseñaba la manera de guardar el día de reposo, pero transcurriendo muchos años, Dios Padre dio un mandamiento a los israelitas después de sacar de Egipto. Cuando israelitas llegaron al monte Sinaí, Dios Padre y explicó cómo sacó de Egipto a ellos y luego hizo un pacto con los israelitas. Dios dijo, todo el mundo es mío. Esto, si vosotros queréis hacer un pacto conmigo, entonces yo seré Dios de vosotros y vosotros seréis sacerdotes de mí. Y luego daba 10 mandamientos. Entre esos 10 mandamientos, el cuarto era y es el día de reposo. Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y siguiente, seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, no solo vos, tú, sino también toda tu familia, toda tu extranjero y toda tu invitado también, hasta tu bestia, deben guardar el día de reposo. ¿Por qué? Y versículo 11 dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposo en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, Jehová Dios bendijo y santificó el séptimo día. Eso, y los que guardan el día de reposo recibirán la bendición juntos. Eso, Génesis capítulo 2, versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Así dijo Dios. Entonces, al oír esto, ¿cómo debemos guardar el día de reposo para santificarlo y servir a Dios en la iglesia? Puede pensar así, servir al Señor en este santuario puede ser, pero para guardar más perfectamente, Pastor Pesa nos explicó en cuatro categorías y yo explicaré hoy sobre esto. En varios lugares de la Biblia, Dios Padre dijo sobre la bendición del día de reposo. Por ejemplo, Isaías capítulo 56, versículo 2 dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Es decir, en palabras sencillas, si guardamos el día de reposo, recibiremos la bendición. Entonces, ¿por qué Dios Padre bendijo a los que guardan el día de reposo? Sobre esta pregunta, la Biblia dice claramente, guardar el día de reposo es una evidencia de los
pueblo de Dios. Por ejemplo, Génesis, perdón, Éxodo capítulo 31, versículo 13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Es decir, si guardamos el día de reposo y será una evidencia, Dios es mi Dios y yo es el pueblo de Dios. Y misma palabra es en Ezequiel capítulo 20, versículo 11 al 12 dice, también en Ezequiel capítulo 20, versículo 20, hay misma palabra. Es decir, guardar el día de reposo es una señal de reconocer que soy hijo de Dios. Eso cuando guardamos el día de reposo, Dios Padre puede proteger a nosotros, hijos de Dios Padre, contra diablo Satanás. Al contrario, si no guardamos el día de reposo, si violamos, entonces no tiene nada que ver con Dios. Hace un rato, y un israelita que trabajaba y recogía una leña fue apedreado y murió. Y así, si violamos el día de reposo, entonces tendríamos un accidente o tribulación. Y porque Dios Padre nos puede proteger. Eso, Pastor Príncipe siempre nos enseña muy fuertemente sobre el día de reposo. También, dar diezmo también. No para recaudar mucho dinero, sino también. Sino, y el dar diezmo es una acción de reconocer la potestad material de Dios Padre. Eso, Pastor Príncipe nos explicó sobre esto. Este principio puede aplicar hoy en día también. Eso, guardando el día de reposo, puede ser hijos de Dios Padre, puede ser una confesión, también puede ser protegido y bendecido. Eso cuando un miembro tiene un accidente de transporte, cuando tiene un bancarrota de su negocio, y eso cuando pedía la oración, Pastor Pesba siempre pregunta primero sobre el día de reposo y diezmo. Porque hay una ley espiritual. 기억을 할 필요가 있겠습니다. 그러나 우리가 단순히 이 땅에 살아서 viviendo en esa tierra, no para recibir la bendición, no para recibir la protección de Dios. No guardamos el día de reposo para esto solamente. Porque, como yo dije, un hombre que recogía la leña fue matado. Es decir, si no guardamos el día de reposo, no recibiremos la salvación. Por lo que debemos guardar el día de reposo para santificarlo. No guardar el día de reposo no es la vida de hijo de Dios. Ese será siervo del diablo Satanás. Ese no tiene nada que ver con la salvación. Creo que entre ustedes los nuevos creyentes y los que tienen poca fe y sentirán gran temor. Es muy mal porque yo he venido hoy. Primeramente, entonces, ¿qué haría? Porque el domingo próximo yo tengo una cita. Pero yo no quiero decir sobre esto para nuevos creyentes. Porque cuando tienen menos fe, y como nuevo creyente, entonces son débiles para guardar el día del reposo. Eso no castigará inmediatamente Dios Padre para tal personas. Pero asistiendo a la iglesia continuamente, y pueden guardar el día del reposo continuamente. Pero en el caso de los líderes, en el caso de los miembros que asisten por muchos años a la iglesia, pero todavía no guardan el día del reposo, entonces será castigado. Entonces, ¿cómo podemos santificar el día del reposo? Sobre esto ya explicaré luego. Pero hay una cosa que debemos recordar, porque apedrado y matado, eso debemos guardar el día del reposo. Es muy horrible, ¿no es así? Ustedes no deben pensar así para guardar el día del reposo, entonces no pueden santificarlo por completo. Porque Dios Padre creó cielo y la tierra por 6 años y reposo el séptimo día. ¿Con qué tipo de esperanza Dios Padre tenía para hacer ese cultivo de la humanidad? Preparando esa tierra y el cielo, ¿qué tipo de esperanza tenía Dios Padre? Entonces, entender esto, nosotros debemos entender la providencia y amor de Dios Padre. Eso, con esperanza de ser hijos de Dios Padre, debemos guardar el día de reposo con gozo, con esperanza. Hermanos, el día de reposo
Es muy importante para nuestra vida. Si no guardamos el día de reposo, una, dos, tres semanas, entonces caeremos en el mundo otra vez. No podremos guardar el día, nuestra vida cristiana. Por lo que Dios Padre dio un periodo de 7 días para mantener nuestra vida cristiana. Eso es para bendecir a nosotros, para proteger, para salvar a nosotros, nos dio ese el día de reposo, por lo que no debemos temor. 그렇다면 아까 유대인들은 요즘도 entonces esos días también los judíos guardan el día del reposo desde puesta del sol de viernes hasta puesta del sol de sábado pero los cristianos que creen en Jesucristo no guardan el sábado sino el domingo. 그렇다고 하면 왜 entonces, ¿por qué el Antiguo Testamento dice el día de reposo será el sábado? Pero el Nuevo Testamento, los cristianos guardan el domingo como día del reposo. Algunos tienen preguntas sobre esto. Marcos capítulo 16, versículo 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, es decir, el domingo, apareció primeramente a María Magdalena, quien había echado 7 demonios, es decir, el domingo, en la madrugada del domingo, Jesús resucitó. Y apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Eso es nuestro Señor resucitó, el domingo. Por lo tanto, guardamos el domingo como un día de Señor y día de reposo. Pero ¿por qué el día de resurrección del Señor será el domingo y será el día de reposo? La Biblia nos explica claramente sobre esta razón. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, con la luz original, Dios Padre rodeaba la tierra en el primer día de creación. Este primer día es el domingo. Y Dios es la luz misma y es con su autoridad proclamo en todo el universo su autoridad. Es decir, la luz también es nuestro Señor Jesucristo. Y Juan capítulo 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora la luz verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Uno de Dios la Trinidad, Hijo Santo Jesucristo, vino a esta tierra con cuerpo de ser humano. Como luz verdadera vino a esta tierra. Y Jesús dijo, Mateo capítulo 12, versículo 8 dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Es decir, luz verdadera, Jesucristo, es el Señor del día de reposo. Eso, y primer día de creación había la luz. Eso en el domingo, gracias a la resurrección del Señor y la luz verdadera ha llegado a nuestra vida. Nosotros podíamos tener y la paz y el reposo verdadero, hermanos. Nosotros teníamos la vida eterna y Adán, pero comió y desobedeció a Dios y eso fue expulsado a esa tierra. Eso ha sido y siervo de diablo Satanás, los seres humanos. Desde este momento empezó y el cultivo de la humanidad. Es decir, si no estuviera Jesucristo, entonces los seres humanos y sería continuamente los siervos del diablo Satanás y caería continuamente en el infierno, la muerte eterna, Adán y sus descendientes también. Fue nuestro destino, pero Jesús vino, la luz verdadera vino a esa tierra con cuerpo humano y murió a la cruz y derramó la sangre preciosa y al tercer día resucitó de entre los muertos y se hizo primer fruto de la resurrección. Y eso, todo el que cree en Jesucristo tiene una esperanza de la resurrección y también del reino de los cielos. Eso puede tener el reposo verdadero, por lo que nuestro Hijo de Hombre, Señor, es el Señor del día de reposo, por lo que el día de resurrección ha sido el día del Señor, porque nos dio el reposo verdadero. Y eso el día del Señor ha sido el día del reposo. Eso Génesis capítulo 1, versículo 3, sea la luz. También Mateo capítulo 12, versículo 8, el Hijo del Hombre es el Señor del día del reposo, son parejas.
en su significado. No solo esto, ya en Antiguo Testamento, en Levitas, ya explico que el domingo será el día del Señor, el día del reposo. Levíticos capítulo 23, versículo 10 al 12 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote me será. Y aquí, primicia de los primeros frutos de vuestra siega significa y primer fruto de la resurrección de Jesucristo. El versículo 11 dice, y el sacerdote, porque 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Esto y en Levíticos capítulo 23, versículo 11 al 12 dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos, y el día siguiente del día de reposo la mecerá, es decir, el domingo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto. Cordero de un año sin defecto simboliza el Hijo de Dios Jesucristo, porque ha sido cordero de Pascua en holocausto a Jehová. Eso como yo dije hace un rato, como los hijos de Adán, nosotros debíamos ir al infierno, ¿no? Pero gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la luz verdadera, gracias a su sangre preciosa, nosotros y podíamos tener una esperanza de la vida eterna otra vez. Todo el que cree en esto, en Jesucristo, cree todo lo que cree en la salvación de, a través de Jesucristo, puede ser perdonado por Dios. ¿Y eso? Porque puede ser limpiado con sangre preciosa del Señor Jesucristo. Eso gracias a esa limpieza. Y recibimos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando Adán cometió y su espíritu murió, pero gracias al Espíritu Santo nosotros podíamos revivir nuestros espíritus en nuestro corazón. Espiritualmente, nosotros teníamos una resurrección espiritual. Ustedes y yo también ya experimentamos la resurrección espiritual. Eso ahora tenemos una esperanza del reino de los cielos, tenemos una esperanza en la resurrección. Pero esa resurrección, esta esperanza no es completa, porque cuando cumplimos esta esperanza, cuando el Señor viene en el aire, y nosotros tendremos una resurrección carnal también. Eso luego hacemos una boda por 7 años en el aire, y luego y tendremos un reino milenario, y luego recibiremos el juicio final, y luego entraremos y iremos a los cielos y tendremos reposo perfecto. Eso a través de la resurrección del Señor Jesucristo, nosotros podemos tener un reposo en esa tierra. Tenemos una esperanza, pero para tener un reposo perfecto debemos ver la venida del Señor Jesucristo otra vez. Es con esa esperanza hoy también estamos guardando el día de reposo en ese santuario. Los discípulos de Jesús también entendieron esa voluntad de Jesucristo, por lo que Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. Partir el pan significa y compartir la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2 dice, cada primer día de la semana, es decir, el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Es decir, el domingo recogieron la ofrenda. Eso en el Antiguo Testamento guardaban el día del reposo en el sábado, pero el Nuevo Testamento empezamos a guardar el día del Señor como el día del reposo. Tenemos un calendario en nuestra casa y cada semana empieza desde domingo hasta sábado. Tiene un periodo de 7 años. Hermanos, calendario fue hecho de hombres. A pesar de esto, hay una providencia de Dios Padre porque tenemos un periodo de 7 días. Dios es el primero y el último de la civilización del ser humano, también de la historia del ser humano. Eso y periodo de 7 días es muy importante, tiene algo que ver con la creación de 7 días.
Porque por los seis días Dios Padre creó los cielos y la tierra y luego el séptimo día de reposo. Eso en nuestra ADN, nosotros tenemos ese periodo de siete días. Pero en la historia de ser humano, a veces algunos dictadores, algunos malos gobernantes querían abolir este periodo de siete días. Por ejemplo, en la revolución de Rusia, fue hecho por Lenin. Pero antes de la revolución de Rusia, la Unión Soviética era un país cristiano. Porque ustedes saben, la Iglesia Ortodoxa Rusa todavía ellos existen en Rusia, tiene mucha prosperidad en Rusia esos días. Mi hermano menor visitaba recientemente Rusia recientemente y veía las iglesias ortodoxas rusas en cada pueblo. Eso me dijo sobre esto. A propósito, y la Unión Soviética era un país cristiano, eso, los soviéticos eran cristianos, pero los comunistas son ateos, por lo que Lenin quería eliminar Dios en la cabeza de la gente. Eso, él abolió el periodo de siete días. Eso con su pensamiento carnal, y Lenin y cambió este periodo, es decir, trabajar ocho días y el noveno día descansar. Entonces él pensaba que produciría más. Eso con este periodo de nueve días, ellos querían perseguir a los cristianos porque los cristianos no podrían asistir a la iglesia el domingo. Eso cambió ese periodo. Eso automáticamente ellos querían abolir el sistema cristiano. Pero el resultado era muy peor. Era peor. Aunque trabajaba más, pero la productividad cayó 30%. Eso, y el gobierno de revolucionistas y cambiaron el sistema otra vez. Es decir, permitió más descanso. Es decir, trabajaba cinco días y luego el sexto día descansaba. Ellos dijeron que somos misericordiosos, somos comunistas, son misericordiosos más que cristianos. Y con ese lema daba más descanso. A pesar de eso, la productividad cayó más. Eso no había otra manera, por lo que ellos volvieron al periodo de siete días. Antes, en el pasado, y había una mina de Pensilvania, de Estados Unidos. En aquel momento, y para sacar y las minerales, en aquel momento no había tren dentro de mina. Eso usaba algunos asnos para sacar los materiales y piedras. Pero esos asnos también trabajaban por seis días dentro de la mina. Pero el séptimo día y descansaba bajo el sol. Si no, esos asnos perdían la vista. Es decir, no solo hombres, sino también los animales. Tenían un periodo de siete días en ADN. Esta mina también, si hubiera trabajado continuamente sin descansar, entonces no habría tenido más productividad. Eso cuando permitía un día de reposo y podía ir tres millas al día, pero sin descansar, solamente andaba 15 millas al día. Además, tenía mucha enfermedad los asnos y cabellos. Eso, y los asnos y cabellos también debía tener un descanso en periodo de siete días. Y así, no solo hombres, sino también a los animales. Dios Padre dio un ADN de periodo de siete días. Y teníamos bastante y preguntas. ¿Y cómo? ¿Y qué? Debemos santificar el día del reposo. Porque Dios Padre nos dio una promesa y pacto de bendecir a nosotros cuando guardar el día del reposo. Entonces, ¿cómo podemos guardar el día del reposo por completo? Y ahora adelante yo explicaré.
한번 보면서 어떻게 Ahora leemos otra vez Éxodo capítulo 20 versículo 8 y 10. Pastor Fuentes nos explica en cuatro categorías. El primero, no deben trabajar y el trabajo del mundo, sino deben venir al santuario para guardar el día de reposo. Éxodo capítulo 20 versículo 8 y siguiente dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra y más es por seis días. Deben trabajar para ganar el dinero y los hombres deben ganar dinero. Los estudiantes deben estudiar por seis días y la ama de casa debe cuidar bien su casa. El versículo 10. Más el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu vestida, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí el trabajo significa el trabajo del mundo. No trabajo dentro de la iglesia. Usted debe trabajar en la iglesia el séptimo día. Y aquí el trabajo significa el trabajo mundano. ¿Qué significa esto? El trabajo del mundo es un trabajo para aprovecharse. Es decir, para ganar dinero, para aprovecharse para sí mismo, no debe trabajar en el día de reposo. No importa cuál sea, no deben aprovecharse. Eso en el domingo, en el día del Señor, no deben pensar en las cosas mundanas, sino como los ciudadanos del cielo, como los hijos de Dios Padre, deben venir al santuario para santificar el día del Señor. No solo usted mismo, porque la Biblia dice, no tú, solo, ni tu hija, ni tu, porque dice tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu vestida, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, no solo ustedes mismos, sino y a todos los que están bajo su control, deben guardar el día de reposo. Creo que los miembros de Mamén aprendieron suficientemente por pasar por lo que están guardando el día del reposo, pero los nuevos creyentes y parece muy difícil porque esos días y no tenemos suficiente dinero. Eso, y para ganar más dinero, algunos quieren trabajar el domingo también, especialmente los vendedores que tienen una tienda. 예배를 드리고 거룩하게 지낼 수 있겠는가? 그러면 도대체 경제가 파탄이 되지 않겠는가? Además parece que tendría gran problema en nuestra economía si descansamos por completo el domingo. Pero la Biblia dice claramente, Dios Padre bendijo y santificó el día de reposo, también dio un clave de bendición, es guardar el día de reposo. Eso hay buen ejemplo en la Biblia. Nosotros vivimos en el mundo moderno, por lo que para ganar más dinero y debía trabajar el domingo también. Pero descansando un día, ¿cómo se puede recibir más bendición? Sin fe espiritual no puede obedecer esto. Es estar en el santuario por un día en el domingo. Eso significa una confianza en Dios Padre en su vida. Es una confesión de la fe. Entonces, ¿qué tipo de bendición recibimos cuando guardamos el día de reposo? Sobre esto la Biblia nos explica claramente. Éxodo capítulo 16. Dios Padre dio una manna a los israelitas. Después de salir de Egipto, cruzando el Mar Rojo, israelitas llegó al monte desierto de Sin. Cuando llegaba al desierto, ellos a aquel momento y gastaron todos sus alimentos. Es decir, no tenía más comidas. Además, estaba en el desierto. No había ningún vegetales, ningún comidas. Por lo que aquel momento los israelitas no tenían suficiente fe y eso se quejaron contra Moisés y contra Dios. Porque Dios sacó a nosotros de Egipto y eso nos hizo morir de hambre en esa tierra, en ese desierto. Y Dios Padre no estaba enfadado porque ellos son nuevos creyentes y eso dio la comida. Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice, Jehová dijo a Moisés, y aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Más en el sexto día prepararán más guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Es decir, diariamente ellos podían guardar el maná. ¿Qué significa esto?
Algunos podían guardar suficientemente para orar en su casa, pero cuando pasaba un día y olía mal y descomponía, por lo que Dios Padre les hizo recoger maná diariamente en la madrugada, por la mañana. Pero Dios Padre dijo, el sexto día recogerá doble porción de maná y no descomponerá nunca. El día de reposo. Eso, Éxodo capítulo 16, versículo 21 dice, y lo recogían cada mañana. Ellos debían coger cada mañana porque descomponía en la noche. Y cada uno según lo que había de comer, luego que el sol calentaba, se derretía. Era muy rara. Nosotros no vimos nunca el maná, pero siempre imaginamos la forma de maná. Pero Números capítulo 11, versículo 8 dice y explica y la información de maná. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos. Es decir, maná era duro y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera y hacía de él tortas. Es decir, el maná era un poquito duro porque eso debía moler en molinos. Pero después y los restos desaparecieron en eso. Pero en el sexto día, cuando recogieron doble porción y ahorraban, pero cada día, desde el lunes, por cinco días ellos siempre recogían un gomer para cada uno, pero el sexto día recogió dos gomeres del día. Pero otros días, descomponían maná, pero el sexto día, aunque cogía y doble porción de maná, pero no descomponía, no olía mal, hasta sexto día. Era gran milagro. Fue un milagro tan extraordinario. Cada semana, con periodo de 7 días, y los israelitas experimentaron este gran milagro. Porque solamente el sexto día este maná no descomponía. Y así israelitas podía guardar el día de reposo y para santificarlo. Éxodo capítulo 16, versículo 23 y siguiente dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo y el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocelo hoy, y lo que habéis de cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, cómelo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, y hoy no hallaréis en el campo. Es decir, en el séptimo día no habrá maná en el desierto. Es decir, no debía trabajar a pesar de esto. Siempre hay un pecador, hay malos. Eso, a aquel momento, versículo 27, y aconteció que algunos de pueblo, no todos, pero algunos de pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mira que Jehová os dio el día del pozo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Y así a través de Moisés, Dios Padre enseñaba concretamente cómo debía hacer. Pero el séptimo día, algunos de pueblo y trabajaban en el campo y eso Dios Padre estaba enfadado y eso reprendió. ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? A aquel momento solamente reprendía y no castigaba. Pero en Número, la Biblia Número, porque en Éxodo todavía no recibió 10 mandamientos, pero en Número, aquí bueno ya recibió el 12 mandamientos y eso castigaba. Es decir, hay gran diferencia entre nuevos creyentes y los líderes y los que asisten muchos años. Es decir, si
Pero castigado inmediatamente, entonces, ¿quién puede asistir a la iglesia y sobreviviendo? Nosotros somos débiles. Nosotros tenemos mal corazón, por lo que al principio no podemos guardar por completo los mandamientos de Dios Padre. Y eso, a través de las pruebas y entrenamiento, nosotros podemos crecer en nuestra vida de la fe. Y es cuando llegamos hasta el nivel suficiente de la fe, entonces, podemos guardar el día de reposo por completo. De veras, por 40 años y en el desierto, los israelitas fueron entrenados suficientemente. Ese entrenamiento, lo más importante es el día de reposo. Como le dije hace rato, ellos no podían coger maná suficientemente para unos días, solamente para un día, pero el sexto día podía coger dos porciones del día. Por lo que, por 40 años, ellos recibieron ese entrenamiento. Además, ellos viajaban dentro del desierto. Es decir, y cambiaba su tienda, su locación, y, pero a donde quiera vayaba, Dios Padre permitía maná, no había falta. Eso, comiendo solamente esta maná, no tenía ningún problema en su salud. Es decir, perfectamente Dios Padre entrenaba con esta maná. Eso, y por 40 años, israelitas podían entender la importancia de este día de reposo, no con conocimiento, sino con su práctica de cuerpo. Ellos podían aprender y fui entrenado por completo. Eso, ellos automáticamente podían guardar el día de reposo, gracias a la prueba por 40 años. En Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, ya primera generación de israelitas murieron por causa de su poca fe. Solamente Josué y Caleb sobrevivió. Y Moisés no podía entrar en la tierra de Canaán, por lo que el fin de 40 años de desierto y en el desierto de Moab, y Moisés congregó a toda la segunda generación de israelitas otra vez. Aunque Moisés no podía entrar en la tierra de Canaán, pero él debía enseñar últimamente para esta segunda generación. Y eso, y enseñaba otra vez y la ley y los mandamientos de Dios Padre que había recibido. Y enseñaba otra vez con corazón ardiente. Eso es Deuteronomio capítulo 5, y Moisés enseñaba otra vez los mandamientos de Dios. El cuarto mandamiento también. El contenido que está escrito en Éxodo capítulo 20 es mismo, pero había otra razón que debe guardar el día de reposo. En Éxodo capítulo 20 y explicaba Moisés sobre la importancia del día de reposo y relacionando con creación de Dios, el séptimo día. Pero en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15 dice, acuérdate de fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahora dijo Moisés sobre el éxodo de Egipto, eso debía guardar el día de reposo. Hermanos, la vida de siervos, los siervos no podían guardar el día de reposo porque debía obedecer a la orden de su dueño egipcio. Israelitas no son esclavos de Egipto al principio. Al principio, José era premier y gobernador de Israel, eso el gobernador de Egipto, por lo que al principio la vida en Egipto era muy próspera, pero después de morir, todos los egipcios que conocían a José murieron y los israelitas se hicieron los esclavos de Egipto. Ellos no podían guardar el día del reposo, pero gracias a la sangre de cordero y podían salir de Egipto. Y luego llegó hasta el monte Sinai y desierto de Sin, y eso hizo un pacto con Dios como los hijos de Dios Padre, y luego recibió 10 mandamientos. El cordero de Pascua simboliza a Jesucristo, ya sabemos. Eso, Deuteronomio capítulo 5,
Dice que la razón por qué guardar el día de reposo, porque ellos eran siervos de Egipto, es decir, eran siervos del mundo, siervos del diablo Satanás. Y ahora se hizo, se hicieron el pueblo de Dios, y eso debía separado del mundo. En el mundo, ellos, en Egipto, ellos no podían guardar el día de reposo, pero recordando aquella esclavidad. Y ahora ha sido hijos de Dios Padre, por lo que con la esperanza de la resurrección, con la esperanza del reino de los cielos, deben guardar el día de reposo. Eso Moisés dijo esto. Si guardamos los días, el día del pozo, recibimos la bendición. Es un pacto de Dios. En varios lugares de la Biblia nos dice esto. Un libro, y en un libro había una parábola, porque había un hombre que guardaba el día del pozo. Su nombre es José. Es una, creo que es una novela. Eso, su apodo es José, el día del pozo. Pero al lado de él vivía un rico tacaño. Y cabezota. Pero José era pobre, solamente guardaba el día de reposo. Pero su vecino y este rico tacaño, y un día y huyó un profeta mala, porque un profeta dijo a él, es muy mal, porque tu vecino José será más rico del pueblo. Además, tu riqueza perderá y tu riqueza será de José. Eso, este rico tenía mucha inquietud y eso, y luego vendió todas sus piedras preciosas. Eso, compró una perla tan grande, eso, y esta, puso esta perla dentro de su sombrero, porque tenía una inquietud que perdiera su toda riqueza y sería de José. Eso, siempre llevaba su perla en su sombrero. Eso, con contentamiento, y andaba a lo largo del río, pero un día y había un viento y eso, su sombrero y flotaba y cayó en el río, y un pez grande y tragó este sombrero. Eso, perdió su riqueza en un día. Un día un pescador y sacó un gran pez. Este pez es muy grande y eso nadie compraría. Eso, este pescador pensaría que José y compraría este pez para guardar el día de reposo. Eso llevó a este pez a José, pescado a José. Eso, José compró para comprar este pescador, pescado con, en el día de reposo. Y eso, cortó el vientre y halló una perla tan grande. Y eso, como una profecía, se hizo el rico más grande del pueblo. ¿Qué quiere decir esa novela? Es que si guardamos el día de reposo, recibimos la bendición. Entre los miembros de Mamín, y cuando no guardaba el día del pozo y tenía muchos problemas, pero después de aprender el día del pozo y cuando cerraba la tienda, podía ganar más dinero. Es decir, trabajando por 6 días, podía ganar más que cuando trabajaba por 7 días. Y eso, y así muchos testimonios tenemos en nuestra iglesia central, Mamín. Al contrario, por causa de pensamiento carnal y por causa de inquietud, algunos trabajaban en el domingo y no podía cerrar la tienda, pero luego ellos confesaron con agradecimiento ante pastor principal. Porque aunque trabajaba por 7 días, pero no podía ganar mucho dinero. Además, aunque ganaba mucho dinero y perdió su dinero por causa de una enfermedad y por causa de una multa y por causa de un accidente, o etcétera, etcétera. Es decir, ya que no guardaba el día de reposo y no podía recibir la bendición. Además, el día de reposo tiene mucho que ver con salvación. Creo que usted ahora puede pensar, ahora yo conozco el día de reposo, pero a veces no puedo guardar el día de reposo porque en mi caso, mi empresa me fuerza a trabajar el día de reposo. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Pastor principal nos explica muy concretamente en cada caso de nuestra vida. Sobre esto yo explicaré el sermón próximo, porque ya pasó mucho tiempo.
Quiero decir la conclusión. Hermanos, y la historia de judíos es una historia tan milagrosa, maravillosa, porque fue cautivada a Babilonia, pero volvieron a la tierra de Israel, y también bajo el imperio romano, y fue destruido por completo 70 años después de Cristo. Y desapareció y separado en varios países. Pero 2000 años después tenía independencia y fundó otra vez el país de Israel. Pero ellos vivían en medio de otras naciones. ¿Pero por qué podía guardar su identidad de su raza? ¿Por qué? Es un milagro. Porque ellos no perdieron su identidad del país, su raza. Ese un día preguntó sobre este clame y los judíos dijeron que guardaba el día de reposo santificarlo. Porque el día de reposo era más importante para su sobrevivencia. Eso, y algunos dicen, los judíos no guardan el día de reposo, sino el día de reposo guardan los judíos. Para nosotros también podemos aplicar la misma palabra. Cuando guardamos el día del Señor, este día del Señor nos hará hijos verdaderos de Dios Padre. Por eso en nuestra iglesia, Pastor Pusa nos enseña muy rigurosamente sobre la importancia del día del reposo, el día del Señor. Pero muchas iglesias del mundo no guardan el día del Señor. Yo también era así. Cuando yo asistía a otra iglesia, solamente yo asistía una vez el servicio y otra vez. Luego yo usaba mi tiempo del domingo como quiera. Ahora tenemos bastante coche y eso, y mucha gente, muchos cristianos, y solamente asiste una vez el servicio y luego y van al campo o van a la estación de béisbol, etcétera, etcétera. Y así muchos cristianos se están perdiendo la importancia del día del Señor, pero los miembros también deben recordar esta importancia. Eso también debemos enseñar a otros cristianos para que toda la gente sea los hijos de Dios Padre y tengan la esperanza del reino de los cielos y la Nueva Jerusalén. Espero esto en el nombre del Señor Jesucristo. Meditando la palabra de hoy, oramos. Padre Dios, el día de reposo es un mandamiento tan precioso, y porque Dios Padre nos dio este mandamiento para dar a bendición a nosotros. Eso no por el temor, sino también con esperanza. Debemos guardar este día del Señor, y nosotros debemos recordar siempre la esperanza de Padre Dios en este día de reposo. Por bendiciones, gracias por todo, y ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.